Hola, soy Liliana de Recetas Simples y hoy voy a hacer un shampoo sólido. Es este, es una pastilla, parece un jabón, pero es un shampoo. Usamos para hacerlo un tensioactivo derivado del coco, que ahora les voy a explicar cuando les muestre los ingredientes. Y bueno, yo les hice unas bolsitas como para regalar, siempre les regalo a mis amigas. Le hice una etiquetita que dice los ingredientes. Este es uno. Esta es otra pastilla, que ahora les voy a mostrar los moldes que usé. Bueno, esta va a ser una serie de 3 videos. Voy a hacer el shampoo sólido, el acondicionador sólido y una crema hidratante humectante para la cara. Así que, todos productos naturales. Si te interesa, suscríbete al canal, apretá la campanita, vas a recibir la notificación cada vez que subo un video. Después de estos 3 videos de la serie, voy a empezar con lo mío, que es la cocina. Así que bueno, veamos los ingredientes. Bueno, como les dije, vamos a usar un tensioactivo, que es este. Son como unas piedritas chiquitas. Lo que hay que hacer para que quede una textura lisa, como este, como este, esta pastilla de shampoo, es molerlo. ¿No? La manera más fácil que conseguí con cosas que tenemos en casa, ponerlo en una bolsita de estas y con un palo de amasar, o si quieren con un vasito, lo aplastan, lo pulverizan bien. ¿Esto qué es lo que hace? Yo acá tengo otro que hice, pero lo hice con el tensioactivo, el SSI, sin moler. Entonces ven que queda como granulado y me queda como el aceite que no se une bien a la pastilla de shampoo. Entonces yo prefiero molerlo, pero bueno, eso va en gusto, así que ponemos 55 gramos del tensioactivo, del SSI. Se compra así, se pide así, lo piden por internet. Yo soy del interior, lo tuve que pedir por internet porque si no, no lo conseguía. Lo que les conviene es juntarse entre 2 o 3 amigas, porque no es algo súper barato. Lo que pasa es que sale mucha cantidad y cada pastilla les va a alcanzar, pero para meses. Así que si se juntan, no son muchos ingredientes. Yo, esta receta es mi caballito de batalla. Para mí es la más simple y la mejor. Pero bueno, pueden ir variando los aceites. Por eso es importante hacer uno. Cada uno va buscando el aceite que quiere, el aceite que tiene, el que le va a ir mejor. Y bueno, va a salir una pastilla de shampoo súper hidratante, súper nutritiva para el pelo. Van a ver, ¿por qué? Porque usamos manteca de karité, que es esto, aceite de coco, que bueno, es sólido. Yo lo que pasa que como hago jabón y compro así el bidón, lo tengo que ir disolviendo, lo pasé a un tarrito y de acá disuelvo un poquito, que es lo que voy a usar ahora, agua destilada y esencias naturales, aceites esenciales del que quieran. Puede ser de naranja, acá tengo lavanda, flores blancas, que es muy rico, y aceite de jojoba. Bueno, lo que yo puse acá, que me fui adelantando, que puse 55 gramos de el tensioactivo SSI, que ya les digo, yo lo separo en 9 bolsitas para 9 jabones, con medio kilo me alcanza justo para 9 jabones, 9 panes de jabón de shampoo sólido, en realidad, y de cada pastilla de shampoo. Uso una bolsita de estas, la trituro y uso el tensioactivo SSI triturado. Le puse 2 cucharas de agua destilada. 2 cucharadas de esto. Agua destilada. Que es igual a 20 gramos. O sea, 55 gramos de SSI, 20 gramos de agua destilada. Y una cucharada y media de aceite de coco. Las mido cucharadas así. Una cucharada y media. Yo ya se la puse. Ya la tiene. Esto lo voy a llevar al baño de María. El SSI necesita 70, 80 grados, 70, 75, 80 para disolverse. Y en otro vasito lo que voy a poner es la manteca de karité,
que también son 10 gramos, que es este cuadradito, miren, en una cucharada lo que ocupa, como para que sepan. Yo siempre saco un poquito del tarrito, que es este, y bueno, hago como un cuadradito, ya tengo más o menos la medida, son 10 gramos. Y lo que necesito es un aceite, yo le voy a poner de jojoba, pero pueden usar otro aceite, un aceite de almendras, o el que ustedes quieran, o de aceite de argán. Yo voy a usar media cucharadita, que son 5 gramos. Igual les voy a dejar abajo las cantidades, así que no se hagan problema. Es media cucharada. Esto lo voy a llevar también a baño María. Y bueno, lo disuelvo y en un ratito vuelvo y les muestro cómo lo armo. Bueno, acá tengo el baño María. Esta es la pasta. Voy a sacar, es más fácil. Y estos son los aceites. Ahora lo voy a unir. Voy a unir los dos. Ven cómo está ya más disuelto. Tarda en disolverse unos 15-20 minutos. Se disuelve a 75-80 grados el SSI. Así que bueno, van a tardar un poquito. Bueno, lo unen los aceites, si quieren lo vuelven al baño María. Yo lo voy a volver y mientras tanto les voy a explicar un poquito los moldes, les voy a mostrar qué es lo que uso yo. Estos son moldes reciclados de otras cosas, esto era de aceitunas, esto de unas chispitas de chocolate que había comprado. Y si no, bueno, tienen estos moldecitos que no son caros, que sirven para jabones, para shampoo sólido, para varias cosas. Hoy, para hacerlos más sencillos, bueno, en este yo hice esta pastilla de shampoo y en este hice esta, que le queda como un dibujito acá. Esta es la que había hecho acá. Hoy voy a usar esta, que es más fácil de conseguir, la pueden comprar en papeleras también. Bueno, lo saco del baño María. Y le tengo que agregar, antes de envasarlo, de ponerlo en el molde, le tengo que agregar las esencias. Yo esencias generalmente uso de naranja o de lavanda. Y tengo este que es de flores blancas, que es muy rico, pero es muy invasivo. Así que bueno, de lavanda o de naranjas uso 20 gotas. Si usan algún otro, eso pruébenlo ustedes, vayan probando. Yo lo voy a hacer con lavanda. Este, le voy a poner 20 gotas. Y bueno, si usan el de flores blancas, en este caso yo le pongo 10 porque si no me queda muy perfumado. Pero eso lo van viendo ustedes, ven qué aceites esenciales consiguen. Bueno, eso lo ponemos así directamente en el moldecito. No hace falta que le pongan nada para poder desmoldarlos. Eso sí, lávenlos primero bien y después lo desinfectan con alcohol. Alcohol y agua o lo que ustedes quieran, como para poder desinfectarlo y no tener problemas. Bueno, esto lo golpeamos como para que saque las burbujitas. Yo lo pongo media hora en el freezer y después 2 horas en la heladera. Cuando tienen que ir tocando, cuando el centro acá abajo está frío, ya lo pueden desmoldar. Bueno, ¿qué puedo usar? Reemplazar aceites, es buenísimo el aceite de almendras, pueden reemplazar la jojoba por aceite de almendras, pueden reemplazar la manteca de karité por manteca de cacao, que si tienen el pelo muy seco pueden usar manteca de cacao. Yo este es el que uso generalmente, a mí me funciona bárbaro, yo tengo ondas en el pelo y me arma bien las ondas, todo me lo mantiene bárbaro. Bueno, esto va a la heladera, espero que hagan la receta, cualquier consulta ya saben, me la dejan escrita, yo les voy a contestar. Suerte con la receta, nos vemos en el próximo video que va a ser acondicionador sólido. Chao.